mi papá vivió en Aragua. Porque mi hijo nació en Aragua y todos somos de los Tigres. Claro. Porque es el mejor equipo. Eso es lo que manda. Hola, buenas noches. Aquí continuamos. ¿Me dices tu nombre? Hola, soy Lameli. Lameli, ¿desde dónde vienes? De Maracay. De Maracay. Lameli, por ahí me contaron que te hicieron una sorpresa en ese autobús de avenida. Cuéntame. Pues sí, te cuento que celebraron mi despedida de soltera. ¡Que fue de terror! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que de terror? Bueno, porque seguro llega a Maracay y mi novio me estrangula si es. No, pero fue muy divertido. ¿Qué te hicieron? Cuéntame qué te hicieron. Bueno, me vistieron de novia, me hicieron un stripper y bueno, y un brindis. ¿Tuvo chévere entonces la despedida con Fanáticos Tigres? Súper. ¿Has viajado otras veces con el grupo? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Y primera vez que vienes acá a Caracas? No. ¿Con Caracas? He venido ya bastantes veces. Buenísimo. Y amigos. ¿Qué te parece, qué comparación harías entre el estadio José Pérez Colmenares y el estadio Universitario? ¿Qué comparación? Positiva. Que tengan en común ambos estadios, que son al libre de uno. Eso es lo mejor que han podido hacer, ¿verdad? Definitivamente. Muchísimas gracias. Nada, buenas noches. Continuamos aquí en el estadio Universitario. Hola, buenas noches, ¿me dice su nombre? Oscar Criollo. Señor Oscar, ¿desde dónde viaja? De Maracay. ¿Cómo ha sido esa experiencia de viajar desde Maracay hasta Caracas para este encuentro? Muy emocionante porque ya no es la primera vez que yo viajo, sino tengo 3 años viajando con el equipo y es una experiencia fascinante, pues, emocionante. Bueno, ¿Tigres Oficiales viajan nada más acá a Caracas o ha ido a otros estadios con el grupo? No, hemos ido a Barquisimeto, a Puerto La Cruz y Maracaibo. Y Valencia, pues Valencia, por supuesto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estamos aquí, buenas noches. ¿Me dices su nombre? Sioli Guerrero. ¿Cómo estás? Sioli, ¿qué te dedicas tú? ¿Qué función cumples tú en la Asociación de Fanáticos de los Tigres de Aragua? Nosotros estamos en este momento organizando la parte de viajes. De hecho, yo soy la coordinadora de viajes de Fanáticos Tigreros. Pues la invitación siempre es a que todos los fanáticos, sean afiliados o no, viajen con nosotros por todo el país acompañando al equipo campeón, obviamente, Tigres de Aragua. ¿Cómo son esos viajes con los Tigres Fanáticos Oficiales? Mira, siempre son un vacilón entero. Y además de eso, pues la gente siempre está muy pendiente. Tenemos viajes programados para lo que resta de diciembre. El principal es el viaje a Margarita. 5 días de pura echadera de broma. Nos vamos desde el 11 hasta el 15. Eso incluye, obviamente, la estadía en un hotel 3 estrellas, un complejo hotelero. Vamos a tener también paseos, el viaje del ferry y el autobús, obviamente, que nos acompaña durante toda esta travesía. Como te dije, del 11 al 15 de diciembre en primera instancia. Tenemos también viajes programados para Caracas, el 20, el contra Tiburones de la Guaira, venimos acá. Vamos el 21 para Barquisimeto contra Cardenales de Lara. Y tenemos pensado volver el 26 acá a Caracas contra Leones. Y para cerrar el año con broche de oro, 28 de diciembre el doble juego que está reprogramado contra La Guaira nuevamente. ¿Viajan solamente en temporada o también hacen viajes toda la organización después de finalizada la temporada? En ese lapso en el que los jugadores están por fuera, ¿ustedes hacen viajes también como grupo o solamente viajan en temporada? Pues intentamos siempre mantener el contacto con nuestra gente, con nuestros afiliados, y por ende en el periodo vacacional, precisamente en el lapso de agosto, tratamos de hacer por lo menos 1 o 2 actividades de viaje donde nos reencontramos, nos saludamos, contamos las experiencias, lo que extrañamos es estar siempre en contacto unos con otros, porque obviamente después que la gente se acostumbra a viajar con fanáticos, pues nos convertimos en una familia y nos identificamos siempre y nos reconocemos, y donde nos vemos en cualquier parte del país donde estemos, siempre estamos pendientes unos de otros. De hecho, tengo fanáticos que van a viajar para Margarita que vienen de otros puntos del país que son registrados en nuestra asociación. Viene gente de Barinas, viene gente de Maracaibo y viene gente de Caracas y Valencia, obviamente, que se montan en el autobús porque van para el viaje de Margarita, el Tour 2008. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y que disfrutes de tu juego. Chévere. Tigres arriba, Tigres campeones. Seguimos con los fanáticos tigreros que han viajado al interior del país para este encuentro Caracas Tigres aquí en el Estadio Universitario. Hola, buenas noches, ¿tu nombre? Carlos Chiniver. Carlos, ¿desde dónde viajas? De Maracay. ¿Qué tal te pareció el viaje? Espectacular. ¿Venimos a apoyar a los Tigres de Aragua? ¿Todo el tiempo vienes a Caracas? Siempre que podemos apoyamos al equipo donde sea. Muchas gracias. Continuamos en este encuentro Caracas Tigres. Hola, buenas noches, ¿me dices tu nombre? Buenas noches, Erika Arguelles, mi amor. Erika, cuéntame, ¿tú perteneces a la directiva de los Tigres?
Tigreros Oficiales. Cuéntame más o menos de tu desempeño en el grupo. Sí, corazón, yo manejo la parte administrativa de Tigreros Fanáticos Oficiales y la parte de inscripciones y afiliaciones en el estadio, allá en el José Pérez Colmenares en Maracay. Para que te inscribas y para que te afilies en el club, simplemente lo que tienes es que llenar una planilla, cancelar 120 bolívares y obtienes como beneficio un kit de afiliación que te trae una franela, una gorra, un carnet, un portacarnet y una calcomanía. Y entre los otros beneficios tienes prioridad y descuento en la parte de los viajes, como el día de hoy que estamos aquí en Caracas. Tus afiliados que viajaron tienen un costo inferior a las personas que también pueden viajar aunque no estén afiliadas. Y también tenemos un beneficio de una taquilla especial que funciona como una taquilla de abonados en el estadio, en el que tú presentas el carnet que te entregan o el recibo que cuando cancelas en Maracay y obtienes las entradas con mayor facilidad en la taquilla, una taquilla especial en el estadio. Buenísima, muchas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches, ¿me dice su nombre? Buenas noches, Lesbia Bella. Señora Lesbia, ¿es la primera vez que viaja a Caracas? No, ya he venido varias veces. Viene entonces a apoyar a su equipo, los Tigres de Aragua. ¿Cómo ve a los Tigres esta temporada? ¿Van a ganar hoy o no? Vamos a ganar, claro que sí. Gracias. Edwin Medina. Edwin, ¿es la primera vez que viaja? No, no. La quinta vez. ¿Qué te parece el estado universitario? Comparación al José Pérez Colmenares. Prefiero José Pérez, pero me gusta mucho venir para acá, porque es diferente, pues. ¿El viaje más fue cómodo? ¿Fue bueno? No, bien cómodo, bien cómodo. Gracias. Buenas noches, amigos tigreros. Nos encontramos aquí con la fanaticada de los Tigres de Aragua, que acaba de viajar al juego Caracas Tigres aquí en el estado universitario. Buenas tardes. Víctor Olivieri. Víctor, ¿es la primera vez que viajas a Caracas? No, varias veces. ¿Qué te pareció el viaje esta temporada? No, estupendo, como siempre, los organizadores siempre pendientes de todos los detalles. Los fanáticos de Aragua, todos vamos a apostar. Campeones Tigres con garra, con el bate a reventar. Si nos vemos en la cueva y el rugido sonará, los Tigres van contra todos, dando pelea hasta el final. Ya salieron de su cueva, ya salieron los felinos. Son los Tigres de Aragua, que en sus garras tiene filo. Son los Tigres de Aragua, que en sus garras tiene filo. Y hoyos lo han conformado, dando todo su tesón. Importados dan el play del béisbol. En la estrella figurante Rey David Concepción, un baluarte en la divisa, fuente de la inspiración. Ya salieron de